Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Detrás de la Canasta. Hoy sí, hoy con la satisfacción, con el regusto dulce de la victoria, del sabor del triunfo, ese que decíamos ayer que necesitábamos como agua de mayo. Supongo que en Sevilla también dirán lo mismo, ¿verdad? Que ellos también lo necesitaban. Se han puesto 0-3, nosotros 1-2. Y a esas puertas a recibir a Atlético de Zaragoza para poder equilibrar ese marcador. Que no ha sido un partido como para lanzar las campanas al vuelo, pero sí que por lo menos hemos visto un poco más lo que hablábamos ayer, ¿no? Asegurar el trabajo defensivo, el rebote para poder correr. Y en cierto sentido el partido sí que ha sido un poco un corre-calles en algunos momentos del mismo, ¿no? Sobre todo en parte del tercer cuarto y en algunos tramos del último, ¿no? Que es verdad que en el último nos han metido el miedo en el cuerpo, que yo pensaba como que me salía algo de aquí y me venía allí, como que me ha cogotado un poquillo, pero bueno, bien. Detalles. Lucio Redivón, solo 3 puntos. El Capi entra en el top 10 de los máximos anotadores históricos de la Liga CB. Saint Hamming se ha destapado como un anotador interesante, con buenas penetraciones. Curioso, por el lado derecho en lugar de por el lado izquierdo, porque él es zurdo. 16 puntitos, que no está nada mal. Dejan Todorovic sigue casado con el acierto, 14 puntitos. Y Jonathan Tabú, 20 puntos. Hoy solamente una asistencia, curioso, cuando el otro día frente a Real Madrid de 11. Partido regular, lo decía Carles Durán a la finalización del mismo. Le escuchamos y luego cerramos este vídeo. Bueno, primero felicitar a mi equipo por la primera victoria. Lo segundo, contento por ganar en un sitio que creo que no va a ser fácil ganar. El ejemplo fue la primera jornada de Valencia. Y lo tercero, bueno, yo creo que hemos sido irregulares. Hemos tenido momentos muy, muy buenos, donde nos hemos pasado muy bien el balón, donde hemos sido muy sólidos en defensa. Y otros momentos, ¿no? Por ejemplo, los últimos 5 minutos, donde hemos dejado de jugar, nos hemos parado, hemos perdido balones pues bastante tontos y hemos hecho pues que ellos pensaran que nos podían remontar el partido. Pero creo que también hemos hecho un pasito más respecto al jueves. Jugadores jóvenes siguen creciendo y, bueno, a seguir sumando y a ver si contra Zaragoza damos otro pasito más. ¿Pregunta? Guillermo. Guillermo Muñoz, de este equipo. ¿Cree que con esta mezcla de jugadores veteranos como Bru, Herbero, Tabú y más jóvenes, Bilbao puede aspirar a playoffs esta temporada? Bueno, por un lado es lo que pensábamos en verano, ¿no? Que teníamos que introducir gente joven, pero gente joven con talento. Sí que es cierto que esos jóvenes son inexpertos en la liga, ¿no? Ricardo, Lucio, Shane, Tim, Basi. Pero espero y confío que sí, que no sé si playoff ocupa al Rey, que esa es nuestra ambición, pero sí jugar un buen baloncesto, que al final yo creo que si lo conseguimos eso nos dará ese objetivo, ¿no? Pero lo más importante es luchar, trabajar bien y al final lo que queremos es agradar a nuestra afición, es jugar bien baloncesto. La combinación espero que sea buena. Hoy ha habido momentos que lo hemos hecho, pero hay que hacerlo mucho más tiempo y cada día. Pablo. Un poco la clave, evidentemente el partido del tercer cuarto, pero vosotros muy acertados del triple, tirando siempre, casi siempre, solo por las facilidades que también os ha dado el Betis, o también vosotros habéis movido bastante bien el balón para conseguir esos tiros cómodos. Bueno, no creo que sea por la facilidad de Betis, yo creo que Betis quería defender bien, yo creo que nosotros hemos intentado buscar sus puntos más débiles si los encontrábamos y sobre todo yo creo que nos hemos pasado muy bien el balón, ¿no? Yo creo que es el ejemplo de que hemos quedado más o menos los mismos. Que lo he dicho, amigos, que supongo que todos felices y contentos por haber anotado ese primer punto en la casilla de los triunfos, de las victorias. El miércoles partido en Vilnius frente a todo un clásico de Tuburitas y el domingo Tecniconta, una excelente oportunidad para poder equilibrar el marcador y pensar en otro tipo de sensaciones. En líneas generales, yo creo que podemos estar satisfechos si tenemos en cuenta que tenemos una plantilla absolutamente nueva. Para muchos, primerizos en esta competición. Y lo dicho, me quedo con el resultado porque tiempo para mejorar siempre va a haber. Seguro, eso seguro. Hasta aquí
Nos vemos o nos escuchamos en un próximo videoprograma en Detrás de la Canasta. Chao, amigos. Feliz domingo a todos.